algo tan básico como satisfacer la recreación de los niños. Algunas familias sostienen que la falta de juego para los niños es importante al momento de pensar en construir un futuro mejor para los más pequeños de este centro poblado. Este lugar es conocido como El Totoral, Montevideo Chico o como Arbolito. Esta tercera nominación es con la que se conoce a este sitio ubicado a 190 kilómetros al este de Paysandú, ciudad capital. Los adolescentes ya casi no están, buscan otros horizontes. Algunos de ellos han optado, con el respectivo sacrificio de sus familias, ir al Liceo de Tambores y alojarse durante la semana en una suerte de hogar estudiantil. Junto a Sergio Hornos, en Uruguay por Dentro, los invitamos a conocer Pueblo Arbolito. ¿Cuánta gente habita hoy Arbolito? Más o menos 200 habitantes, entre niños, para adultos, ¿no? ¿Se ha ido mucha gente? Sí, bastante gente se ha ido del pueblo, sí. ¿Qué posibilidades de trabajo hay? ¿Básicamente en las estancias o el pueblo da otras oportunidades? No, solamente en las estancias trabaja la gente. Y nada más. Y pues la gente que trabaja en la casita de ellos, que tienen animales, gallinas, todo eso. ¿Tienen acceso a los servicios médicos? ¿Las giras atienden a la población? ¿Cómo es eso? ¿Con qué rigurosidad ocurre? ¿O con qué reciprocidad? Vienen de Paysandú todos los lunes. Viene la pediatra, viene el doctor, medicina penal, y viene la partera. Viene eso, todos los lunes viene. ¿Qué cosas le falta al pueblo, si tuviéramos que marcar algunas? Pues es lo que le falta al pueblo, es acá en el salón comunal una placita para los niños, ¿viste? Que no tienen. Eso es lo que necesitamos. Y acá en el pueblo lo que no hay, panadería, que también carnicería, que gracias a veces los estancieros, ¿viste? Que con la gente que está trabajando, que te traen, que se mantiene. ¿Y si no, cómo acceden a los comestibles? Tenemos que ir a... Bueno, acá tenemos el almacén, pero nosotros vamos a Tacuarembó a hacer los surtidos. Pero viste que a veces una vez al mes, cada 15 días. Y a Tacuarembó, que es el lugar más cerca. Pero lo tenemos a 100 kilómetros de Tacuarembó. Vamos porque vamos de mañana y volvemos de tarde. Y si vamos para el lado de Paysandú, llegamos de noche y tenemos que volver a la semana. ¿Cómo es la convivencia aquí entre los vecinos? Ah, son tranquilas, ¿no? No somos muy unidos, como quien dice. ¿No son muy unidos? No, somos muy poco. A veces nos reunimos acá con la enfermera en la policlínica, a veces alguna actividad que tenemos que hacer, siempre venimos ahí a conversar con ellos o algo así. ¿Cuántos chiquilines concurren a la escuela? Unos más o menos 40, puedo decir más o menos. ¿Siempre se ha mantenido la matrícula? ¿Ha variado? ¿Este año que pasó tuvo menos niños? Sí, menos, van cada vez menos niños chiquilines, sí. Porque han salido 6, ahora para el comienzo de este año no creo que sean muchos para jardinería. ¿Qué significa para ustedes que vuestros hijos tengan la posibilidad de ir a un liceo en el caso de aquellos que pueden estar en el hogar estudiantil en Tambores? Claro, sí, porque nosotros queremos que nuestros hijos luchen, salgan algo en el mañana, en el futuro para ellos, que ellos estudien. Bueno, acá los chiquilines con todo esmero, están estudiando y los padres luchando para que ellos sigan, viste, estudiando. ¿De todos modos ellos colaboran las tareas en la chacra o las actividades? No, viste que acá chacra, ¿no? Dar el liceo Tambores, que no, en la casa estudiantil que nosotros también pagamos, a la muchacha que él tiene que cuidarlos, todo va de acá. Como mujer y como vecina de Arbolito, ¿qué es lo que te pone triste y qué es lo que te pone alegre, si tuvieras que nombrar dos cosas? Alegre. Y la alegría más grande, mira, que nosotros hubiésemos una condición de que fueran los chiquilines todos los días al liceo y volvieran. Pues nosotros, viste, que estamos en eso, que no sabemos qué les puede pasar a los chiquilines, estar siempre expectativa que lo... Viste que vos pensás que los chiquilines están bien allá y vos no sabés lo que está pasando. Bueno, esa y algo triste para el pueblo. No, ¿Crees que es un centro poblado que va camino a desaparecer, de acuerdo a todo lo que me estás contando? Puede ser, sí, o puede ser, ¿no? Visto que la queda la juventud se está yendo toda, como quien dice. La juventud porque tiene que irse a estudiar lejos, porque acá no hay como para darles a la juventud. ¿Por qué elegir quedarse en la campaña, proyectar una familia en la campaña, criar a los hijos en la campaña, alejado de todo, con tantas dificultades, hasta con la posibilidad de acceder al alimento? ¿Por qué esa elección? A mí me gusta más la campaña porque es un lugar más libre. ¿Más libre? Sí, viste que es un lugar...
que tenés más aire, es el aire más puro. Uh-huh. Y los chiquilines se crían más, así como, con más libertad, como quien dice, porque vos acá en la campaña chiquilines lo dejarán andar, corre, juegan y todo, y vos no tenés miedo de que le pase algo, un vehículo o algo. ¿Tuviste posibilidad en tu vida de poder irte a la ciudad? Sí, cuando era joven. ¿Y qué pasó ahí? Fui a trabajar, después me vine, cuando me casé y todo, me vine a la campaña. ¿No extrañás esa experiencia de la no, ciudad? No. Yo prefiero el campo, que es mucho mejor. ¿Y qué te quedó de esa experiencia? De la ciudad. No, viste, cuando era joven, era lindo y todo, pero yo voy a veces en cuando, cuando llevo los chiquilines, tengo que ir a Montevideo, bueno, un recorrido, a ver a mis padres, cuando voy, allá paso los toros. Y mis hermanos me dicen, ¿por qué no me voy para la ciudad? No, la quedo con la campaña, no. ¿Qué tipo de medios de comunicación, vale decir televisión, radio, escuchan o ven aquí? Sí, vemos la televisión, pero tenemos que poner el cable este, uh-huh, para poder ver. ¿Satelitales? Sí, el cable. Y si no, las computadoras del Plan Ceibal, pero la antena ahora anda más o menos, entonces no se puede agarrar. ¿Y eso qué ha significado para el niño y el entorno familiar? ¿Ha mejorado? Sí, ha mejorado pila, sí, porque viste que los chiquilines han aprendido algo así, viste, de sacar informaciones y todo. Uh-huh. Y para nosotros a veces también nos sirvió para comunicarnos con... A veces alguna información o noticia que vos puedes buscar, que no encontrás en la televisión o en la radio, te busca por internet. Por estos campos el silencio es lo suficientemente abrumador. Apenas la atmósfera es sacudida por el trinar de las aves silvestres o por el viento que despeina y sacude las copas de los árboles. De todos modos, un puñado de vecinos rurales sueña. Un presente que los mantiene ciertamente activos. Alguna reunión en lo que en su momento fue el club deportivo. Se organiza alguna criolla durante el año. Pero el motor generador de actividades sigue siendo la Escuela 20 de este lugar. Para la próxima entrega de Uruguay por Dentro, vamos a seguir invitando a seguir descubriendo juntos un poco más del interior rural de Paysandú, junto a Sergio Hornos, esta recorrida que nos permite descubrir la realidad y la impronta de nuestro vecino rural.